pero muy bienvenidos a nuestro cuarto aniversario. Así es, les cuento que estamos viviendo un clima totalmente de festejo, estamos muy emocionados, muy alegres. La producción, qué manera de inflar el globo, por favor. Y no es para menos porque es un montón. 4 años en lo que es el palo del mundo motor. Vieron que generalmente los programas de televisión festejan entre 100, 200 programas y eso está muy bien. Pero nosotros, 4 años, es algo extraordinario que estamos cumpliendo. También fue mi cumpleaños y recibimos muchos saluditos, así que mandarles un beso muy grande y agradecimientos por mi cumple y también por nuestro gran festejo. ¿Qué les parece si así arrancamos a festejar nuestro cuarto aniversario? Abrimos con un gran evento custom desde Uruguay. Desde Villa Constitución, este poderoso y lujoso Cadillac de 1972. Última parte de lo que fue esta gran convocatoria uruguaya. Y así vamos abriendo las puertas de nuestro garage con un evento custom en su máxima expresión. ¿Vos querés ver fierros de verdad? Entonces vamos ya mismo con nuestro corresponsal en exclusiva desde nuestro país vecino, el Uruguay. Bien amigos, comienza el recorrido. Espero ser sus ojos para poder mirar uno por uno cada una de las piezas de exhibición que están acá. Obras de arte, poesía sobre ruedas. Es difícil elegir al mejor de todos, por supuesto, pero sin lugar a dudas, este va a ser uno de los que va a estar en el top 10. Excelente estado de conservación, un Ford Falcon Futura. Dos puertas, llantas FUS, excelente estado de conservación, los interiores, la pintura, la verdad, vale la pena mirarlo. Vengamos con. Todo el tapizado espectacular del tablero está perfectamente en muy buenas condiciones. Palanca al piso, porque de verdad un auto deportivo de velocidad. Viene el volante, pequeño, parecía enacarado, no sé. Mirá, todo tatuado, todo marcado, todo. La verdad es un espectáculo este auto. Por supuesto, este tiene un dueño y el dueño se llama Nicolás. Nicolás, primero felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y nada, obviamente, preguntarte lo que todo el mundo te quiere preguntar. Pero ¿cuánto tiempo te toma restaurar este auto? ¿Cuánto trabajo tiene acá? Y no paras nunca. No, nunca para. Van 5 años y siempre sigue haciéndole una cosa u otra. Siempre estamos ahí, enredados. Es un Futura, dos puertas. Es un falso convertible. Es un carrocería hardtop sin parante. Sin parante, claro. Falso. Año 63. Excelente máquina. Sí. ¿Qué motor tiene eso? Tiene motor V8 que le puse yo. El auto es V8 de fábrica. Ajá. Pero yo le puse un 5.0 del año 95. 5.0. Sí. 302. ¿El proceso de restauración cómo arranca en tu caso? ¿De dónde tuviste que arrancar con eso? Y primero desarmar. Desarmar y no paras más de desarmar y después no paras más de armar también. No tenía nunca más. El color de fábrica era un color celestito, pero viene este tono estaba también. Estaba en la gama de la fábrica. Estaba en la gama de la fábrica también. Y quería mantenerlo por fuera con todas las cosas de él, solamente cambiar la llanta y mecánica mejorarlo. Perfecto, ¿el tapizado es original? El tapizado no, ya fue hecho. Sí, quiero pero volverlo sí. Al color bordó ahora. Okay. Todo de pero simula color. Muy bien el tapizado original. Claro, sí, muy parecido. Como por envejecido. Muy parecido. Es lo que me va quedando. Bien. Es de no parar, ¿viste? Este Chevrolet es una clara muestra de que no es necesario gastar tantos miles de dólares para poder restaurar un auto y poder aprovecharlo. Acá hay cosas básicas, pero que levantan realmente este motor y que permiten que este auto, que este Chevrolet se pueda utilizar, disfrutarlo, salir, pasear y venir a un evento como este junto con los amigos de los custom. Vení a mirar acá. La tapa de filtro bien cromada, una Edelbrock de buena calidad, buen nivel. Están pintadas seguramente como el color original, las tapas de motor. Es un auto que está bien tenido, con sus mangones nuevos, bien restaurado, ¿cierto? Pero no está a full a nuevo. Está un auto que está hecho para que la gente lo pueda utilizar, para que el dueño lo pueda disfrutar, salir, carretear, rumbear, etcétera.